internacionalización, que es uno de los temas que yo veo, pues ya no es algo utópico, ya es una realidad. O sea, todo lo que las tecnologías, las TICs de la información y comunicación, pues realmente han acercado a los diseñadores o a la gente con gente de otros países. Incluso este es uno de los temas que me interesa, cómo se ha ido internacionalizando el diseño mexicano. Y lo interesante es que, a diferencia de lo que pasa en muchas otras industrias, aquí muchos de los que han logrado hacer o dar el paso para exportar sus productos o servicios no son gente de 50 años, sino gente de 40 o menos de 30. O sea, es como que el diseño entra dentro de lo que llaman las actividades creativas, y se apoya mucho también en lo de las tecnologías de la información. La mayoría de los diseñadores que han internacionalizado sus productos, pues por lo menos tienen el manejo de otro idioma, que yo creo que ese también sería una parte importante. La otra, pues tienen contactos en otros lados, viajan frecuentemente. Entonces, pues yo creo que hay que seguir tanto la parte decíamos, demográfica, tecnológica, qué es lo que está ocurriendo allá afuera, qué es lo que está pasando y cómo nos va a afectar, porque pues actualmente el mundo está ya tan interconectado que cosas que ocurren en otros lados nos afectan, o por lo menos debemos de estar informados de ellas. Conocer gente de otros países, de otras culturas, otras maneras de pensar, que creo que lo hace a uno bastante más tolerante y por lo tanto más abierto a lo que está ocurriendo. El mundo pues no se acaba aquí adentro. Por eso, otra vez regresando al tema que les digo que es uno de los temas que estoy estudiando, de cómo se ha ido internacionalizando el diseño mexicano, y realmente hay muchas opciones, tanto de becas, de estancias, o de trabajar en otro lado, de viajar. O sea que incluso también algo interesante. O sea, que tradicionalmente, como que el diseñador normalmente pensaba trabajar para una compañía, esa era la primera opción. Después, trabajar por su cuenta, que sería como, por ejemplo, cuando escribes un recibo de honorarios, etc. Pero también algo que ha ido surgiendo es el diseñador empresario, el que hace sus mismos productos, ¿no? Entonces, igual normalmente decimos que no tengo recursos. Bueno, pues la cosa sería que buscarlos, o a quién le puedes vender tu idea o emocionarlo para que te apoye. Entonces, yo creo que estamos en un momento pues interesante. Ahora sí que cuando volteemos para atrás lo que estamos viviendo ahorita, yo creo que realmente estamos como en un parteaguas donde hay muchas, muchas opciones de tanto de trabajo como para realizarte en las cosas que realmente te gustan o te apasionan.